comienza ya este enorme Argentina-Alemania. Lo que te puedo decir, Fernando, que va a ser un gran partido. Primero por las figuras que tienen y después porque son espectaculares los dos equipos. Acá están los titulares de hoy para la selección alemana. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea. Le puso moño y todo. Icardi. Fuera de juego de Icardi. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Y como dice Fernandito, un peluche. Interceptando el pase. Atento que se viene el ataque argentino. Todo pelota en la barrida. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Es de Özil. Ahí está, regalito. Ahí está y se adelanta. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Le acaban de sacar la pelota. La maneja Özil. Timo Werner. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Mauro Icardi. Messi. Avanza Argentina en el ataque. Original es el cascarón, todo lo demás es nuevo, pero guárdese misticismo. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Papo Gómez. Le sacan el balón y se escapa. Toni Kroos. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Leon Goretzka. Ha conseguido muy bien ese balón. Kevin. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro. ¿Qué va a hacer? Saca tarjeta amarilla. Les queda el balón a la Argentina. ¡Epa! ¡Este buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué manera de atajar el balón! El árbitro que marca a ti. ¡Icardi! Y ahí se viene el punto del arquero. Un disparo muy lejano. Gran frentazo y afuera. Es increíble el cabezazo que mete, pero se le fue muy cerquita del arco. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Messi juega el balón de vuelta. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Este club encontró los jugadores ahí. Ahí va a tener el empate. ¡Gol! Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto. Y la pizarra por ahora 1-1.
Marito, Alemania y Argentina se han visto en múltiples ocasiones en las Copas del Mundo. Se saludan hoy, el partido va a ser de choque y promete mucho. No te olvides, Fernando, ¿qué tal? Buscará hacer daño con este tiro libre. Le quedó a Royce para definir. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Un gol que pone en problemas a la selección argentina. Thomas Müller. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Müller. La verdad, fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregle. Orsay, bien señalado, claro que sí. Atento que se viene el ataque argentino. Marco Royce. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Corta bien esa pelota. Llega cortando bien y recupera. Aquí puede haber una oportunidad. Dybala. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Silbato del árbitro y el tiro libre alemán. Timo Werner. Enorme, se cruza bien. Brillante el arquero. Cross. Entra en zona de peligro. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Y ahora el córner corto que busca compañero. El pase al palo lejano. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. Otro tiro de esquina más. Desde el córner la juega el corto para su compañero. Buen balón de Marco Royce. Tienen la bocha y se van volando. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Kimmich. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. Papu Gómez. Mauro Icardi. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Se ha puesto en movimiento el balón. Alemania la toca, nos ponemos las pilas. Atento que se viene Alemania. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. ¿Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero, Marito? Me parece que se levantó con los 2 pies izquierdos, porque ya una le perdonamos, la segunda ya no. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Toni Kroos. Mesut Özil. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Ese es de Alemania que la tiene. Messi. Mesut Özil. Ángel Di María. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se le escapa la pelota. Gran calidad la de Icardi para meter ese balón entre líneas.
Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Papu Gómez. Ahí está Messi. Con la pelota. A ver, Icardi. Icardi. Aprovechará el equipo albiceleste este tiro de esquina. Buena pelota regalada. No puede controlar el balón. Timo Werner. Será esta para Royce. Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Javier Pastore. Lucas Villa. Aquí puede haber una oportunidad. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Gol! ¡Grosso! ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ángel Di María. Le queda todavía media hora al compromiso. Buena pelota para afuera. Recibe apoyo. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Ese es Leo Messi. Mauro Icardi. Que continúe, dice el árbitro de los argentinos. Icardi. El balón que se escapa y tiro de esquina. Mesut Özil. Fácil recuperación del balón. Leon Goretzka. Se acerca y crea peligro. Ahí están buscando el contraataque. Papu Gómez. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Tenía destino de arquero esta pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Este es el seleccionado alemán atacando. Leon Goretzka. No puede controlar el balón. Javier Pastore. Es de Özil. Marco Reus. Buen balón de Marco Reus. Ha tapado ese disparo. Vuelve a tapar. Ahí la tiene Tomasito Müller. Una muy buena tapada del arquero. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Goretzka. Apenas fuera. Javier Mascherano. Leo Messi. Mauro Icardi. Se acerca a zona de ataque. Muy bueno el robo de la pelota. Marco Reus. Ahí la tiene Mesut. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Esa pelota sale a la saque de arco. Atento con el pase. Buen rechazo del arquero. Queda poco para el final. Tiene que aguantar esta mínima ventaja. Y la gente lo sabe, por eso el apoyo incondicional. Yo creo que han hecho un muy buen partido ya. Transporta la pelota a zona de ataque. Momento de drama.
Esta es buena para Alemania, tiro libre. Sané. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Atento que se viene el ataque argentino. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El arquero queda el rebote. Y va el remate. Esa pelota que pega el rival. Decide reventar la pelota. Pablo Zabaleta. Tiene una gran oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. A sentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le pega un sin haber. Esto es de no creerle, erró al arco, maestro. Hola, veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo. Y se te va fuera. Una necesitan para empatar el partido. La pelota que sigue en juego no logran interceptarla. Y van a poner todo en el área, subido el arquero para buscar el... Pelota rechazada con el puño. Y ahí está, se terminó. All the magic we gave off, all the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up, but when I reach for you, there's just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent, violent rush. Make you over my touch. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. Supercut of us. So I fall. It's incontinence and cars. Hola a todos, ¿cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Kempes en este Estadio Luzhniki, testigo de grandes partidos, de los más importantes en la historia del fútbol, testigo de unos Juegos Olímpicos ahora con otra historia por delante. Imagínate, capacidad para 80.000 personas, esto es un espectáculo. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo. Esta es una grande para Pogba. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Müller se va metiendo en campo rival. Y se anima a darle. Esa pelota es suya en dos tiempos. Blake.
Blaise Matuidi. Ahí toca bien el balón. Estos muchachos andan regalones hoy. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya solo queda el portero. ¡Buen disparo! ¡La pelota! ¡No! Se acaba de perder mano a mano. ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Pelota que regresa al compañero. Marco Royce. Müller. ¡Hutzel! ¡La pelota! Se va, le da con la menos buena. ¿No era el perfil correcto? Hernández. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Gran oportunidad en el tiro libre. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. El principito. ¡Pogba! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ha perdido la pelota. Alemania aprovecha, siga, siga, dice el árbitro. Un tití. Matuidi. Mbappé. Paul Pogba. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Aquí tiene apoyo. Le saca la pelota que sigue libre. Se viene, saca de costado para Alemania. Sané. Leon Goretzka. Kimmich. La maneja Özil. Özil que la pasa mal. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Y si es Griezmann. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se están prestando la pelota nada más. Özil. Fácil recuperación del balón. Esto ya huele a empate. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Difícil encontrar un gol más fácil que este, Mario, sin arquero. El equipo este... que le acaba de encajar el gol, que juega con 10, porque el arquero acá no se ve por ningún lado. Y la pizarra por ahora 1-1. Y si es Griezmann. Rápidamente devuelve la pelota. Entra en zona de peligro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Mbappé. Le saca la pelota que sigue libre. Se le terminó el tanque, solo le queda el arquero. ¡Cross! ¡Gigantesca tajada!
Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Buen disparo! El córner lo juega en el corto. El pase, el la pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Le puso moño y todo a la pelota. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Tienen la bocha y se van volando. Kanté. ¡Kanté! Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Müller. Gran servicio para Royce. Paul Pogba. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Hernández. Kanté. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Le va a pegar Mbappé. Ha rechazado el arquero. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. El central que dice. Y comienza ya la segunda parte, todos preparados en el estadio Luzhniki. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Mbappé! ¡Mbappé! Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito, en honor al negrito de Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Tendrá que encontrar fútbol de algún lado Alemania para empezar a remontar este marcador. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Mbappé. Kanté. Se le ha escapado la chimbomba. Leon Goretzka. Y si es Griezmann. Disparo de Griezmann. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Duele decirlo, Mario, pero es infame la jornada del arquero. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y, bueno, eso es lo que ha sucedido. Y por ahora el marcador 3-1. Leon Goretzka. Antoine Griezmann. Se acerca a zona de ataque. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Tarjeta amarilla, amonestado, queda el jugador alemán. Fíjate la carita que le quedó al entrenador. Matuidi. Llega milagrosamente en zona defensiva. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este muchacho se desayunó en un lince, va directo al arco. Balón afuera, es tiro de esquina. Córner en corto. Buen balón de Marco Royce. No puede ser otro tiro de esquina.
Deciden jugar así el tiro de esquina. Müller en buena posición. Y el arquero que llega a meterle el puño. Necesita compañía, lo presionan. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. El árbitro que... se ha dado cuenta que estaba adelantado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han detenido el ataque. Mbappé. Tienen la bocha y se van volando. ¡Canté! Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Cross. Ha tocado bien la pelota para afuera. Ahí va corriendo por la banda. ¡Müller! Una muy buena tajada. Mats Hummels. Matuidi. Entra el jugador y quizá tenga una. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Todo pelota en la barrida. Paul Pogba ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Sané. Bien, Matuidi. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí está el equipo francés. El balón está suelto. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Atento que se viene Alemania. Paul Pogba. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? La claridad con... Se abre paso y puede ser una oportunidad. Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Deciden jugar en corto el córner. Buen balón de Marco Reus. Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. Marco Reus. Timo Werner. Ya poco queda para que se termine. Y le pega con un tubo.
Y la pelota que va nuevamente al compañero. Ahí están llegando, tratando de ahogar a Paul Pogba con esta presión. Este es el seleccionado alemán atacando. Tienen ganas de remontada. Quedan 8 minutos por jugarse. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. Esta puede ser. Levantar la bandera. Orsay. Se viene cambio en la selección de Francia. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ruiz, el portero que va al frente a rematar, está prendiendo a todo el estadio. Córner en corto. Buen balón de Marco Royce. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Corta bien esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Serán... ¡Ahí la tiene Mesut! ¡Özil! Es el gol que les puede levantar el ánimo. Veamos otra vez ese gol. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Mbappé. Hernández. Kanté. Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde. Qué brillante banda sonora la que le ponen los hinchas a este partido. Es increíble ver este público tan dado a su equipo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Había de dónde elegir y...